Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Les damos la bienvenida para llevar a cabo la tercera sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del año 2022. Le solicito a la Secretaría Ejecutiva en funciones proceda a tomar la asistencia. Claro que sí, presidente. Se procede al pase de asistencia. Diputado Héctor Díaz Polanco. Díaz Polanco presente. El diputado José Gonzalo Espina Miranda. Presente. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Presente. Licenciado Reinaldo Baños Lozada. Presente. Maestro Alfonso Vega González. Presente. Contador Francisco Saldaña Leaud. Presente. Licenciada Susana de la Luz Cueto Varela. Presente. Maestro Diego Antonio Saturno García. Licenciada Marta Juárez Pérez. Marta Juárez, presente. Maestro Alejandro Serrano Pastor. Maestro Omar Color Rosas. Presente. Licenciada María Magdalena Ríos López. Presidente, se cuenta con una asistencia de licenciada María Magdalena si se encuentra presente. Y el maestro también Alejandro Serrano Pastor. Contamos con una asistencia de 12 integrantes del comité, señor presidente. Muchas gracias. Con eso tenemos quórum. Con el objeto de dar celeridad a la sesión del día de hoy, se preguntará a los presentes si se tiene algún comentario en cada uno de los puntos del orden del día. Y en caso de no ser así, se entenderá. Se entenderá por aprobado en los términos del acuerdo. Le solicito a la secretaria que se proceda a consultar la dispensa y, en su caso, aprobación del orden del día, toda vez que fue enviada oportunamente con su respectiva carpeta, o, en su caso, si alguien tiene alguna observación, favor de manifestar. Claro que sí, presidente. Se somete a consideración de las personas integrantes la dispensa y, en su caso, aprobación del orden del día. ¿Alguna persona tiene algún comentario con relación al orden del día de la presente sesión? No, presidente, al no haber comentario alguno, se aprueba por unanimidad el orden del día y, por consiguiente, el acuerdo número uno de la sesión del día de hoy. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Le solicito, secretaria de lectura, y exponga el siguiente punto. Sí, es el punto número 3, relacionado al cumplimiento a la resolución del recurso de revisión InfoCDMX / RR.DP.0107 / 2022, el cual corresponde al anexo 2 de la carpeta de trabajo. Con el propósito de dar cumplimiento a la resolución dictada dentro del recurso de revisión mencionado, aprobada por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, notificada el 4 de agosto del presente, en la que se determinó revocar la respuesta proporcionada por este sujeto obligado a la solicitud de cancelación de datos personales con número de folio 09-20754220002095. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretaria. En este sentido, se concede el uso de la palabra a las personas titulares de las unidades administrativas involucradas en este asunto para exponer sus argumentos.
En primera instancia, el maestro Alfonso Vega González, coordinador de servicios parlamentarios. Adelante, maestro Vega. Muchas gracias, presidente. Buena tarde a todas y todos. He solicitado la realización de este comité derivado a que recibí por parte del Instituto de Información Pública los recursos de revisión Info CDDMX diagonal RR diagonal DP punto 0107 diagonal 2022 derivada de la solicitud de información con número 09-2075-42-20-00-295 y 296. Básicamente, la petición tiene que ver con la protección de datos personales en posesión de un ente, específicamente sobre la información publicada en la página de la Asamblea Legislativa Federal. Como ustedes saben, la licenciada Karina Piceno, que fue la primer coordinadora de servicios parlamentarios de la primera legislatura, no recibió del entonces coordinador de servicios parlamentarios de la Asamblea Legislativa la entrega formal del área. Derivado de ello se iniciaron acciones legales, tanto por parte del Congreso como por parte del servidor público saliente, y eso motivó a que no existiera un acta de entrega formal, por lo cual no se proporcionaron las claves de acceso al portal de Internet. Derivado de ello, una vez que la licenciada Karina entregó la coordinación de servicios parlamentarios, hubo 9 meses sin titular del área y las claves nunca se registraron, no existen. Por ello, dado la inexistencia de esa información, es por lo que he solicitado la realización de esta sesión de comité para declarar formalmente la inexistencia de la información solicitada. Es cuanto por parte de servicios parlamentarios. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Se concede ahora el uso de la palabra al licenciado Reinaldo Baños Lozada, oficial mayor de este Congreso. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Pues derivado de precisamente de esta solicitud de cancelación de datos personales con el número de folio 0920-7542-2295, remitir esta oficialidad mayor en el pasado mes de marzo, que ingresó por el CEA Armando Hernández Cruz, respecto de los datos personales contenidos en el expediente electrónico subido el 16 de octubre de 2017 y que obra en la plataforma de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se remitió respuesta por parte de la Dirección de Innovación, la cual no fue satisfactoria para el solicitante, el cual interpuso el recurso de revisión con número de expediente mayúsculas InfoCDMX diagonal RR.DP.107/2022, mismo que fue atendido en tiempo y forma, en el que enfatizando las causales de MX, en el cual el Pleno del Instituto resuelve revocar la respuesta emitida por esta oficialidad. Por lo anterior, en arte de atención al recurso de revisión, se solicita a este Comité de Transparencia con mucho respeto, se declare la inexistencia de las llaves de acceso al portal web de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para lo cual voy a conceder la palabra la licenciada Vanessa Karina Reyes, directora de Innovación, para que ponga los argumentos técnicos a dicha solicitud. Por favor. Gracias, buenas tardes. Vanessa Karina Reyes, directora de Innovación. Pues bueno, solamente confirmando lo que el oficial mayor menciona, desde el día que yo llegué a esta dirección, no recibimos las claves de acceso al servidor que contiene la página de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sin embargo, no se cuenta con ellas, motivo por el cual no hay facilidad para dar acceso y poder retirar el... ¿Es cuánto?
Presidente, han sido presentados los argumentos respectivos relacionados a este punto del orden del día, resumiéndose de la siguiente manera. Se declara la procedencia de la cancelación de los datos personales en materia de recurso de revisión, así como la inexistencia de información que permite realizarla, toda vez que para poder bajar la información relacionada con la solicitud de cancelación de datos personales, folio 09-20754220002095, se requieren las claves de acceso para ingresar al portal de Internet de la entonces Asamblea Legislativa y derivado que el Congreso de la Ciudad de México se encuentra materialmente imposibilitado para detentarlas, no es posible atender favorablemente la resolución recaída expediente infocdmx-rr.dp.0107/20. Muchas gracias, secretaria. ¿Existe algún comentario al respecto? Dada la relevancia de este punto del orden del día, se instruye a la secretaria someta a consideración del Comité de Transparencia el acuerdo de declaración de inexistencia de información a través de la votación nominal. Adelante, secretaria. Buenas tardes. Por instrucciones de la presidencia, procede a recoger la votación nominal. Diputado Héctor Díaz Polanco. Díaz Polanco, a favor. Diputado José. Buenas tardes. Solicito el uso de la voz. No sé si se me escucha. Perdón. Adelante, secretario. Adelante. ¿Alguien está solicitando la voz? ¿Y yo qué? Perdón, sí, la licenciada pidiendo el uso de la voz, presidente. Muy bien. Interrumpimos la lectura, la votación, secretaria, para escuchar a la licenciada Juárez. Adelante, licenciada. Buenas tardes. Primero que nada, una disculpa porque tengo una señal bastante restringida en la computadora y yo suelo escucharlos bastante cortados. Solicité el uso de la voz porque me parece muy importante señalar que tenemos un problema en el Congreso de la Ciudad de México respecto a estas dos solicitudes de protección de datos personales, los cuales son pues, un derecho humano que todas las personas tenemos. Entonces, ante la imposibilidad técnica de acceder a la página de la Asamblea, pues estamos en imposibilidad de cumplir con una solicitud de retirar datos personales a los cuales todo ciudadano o ciudadana tiene derechos, lo cual nos lleva a pensar que en un determinado momento pues se va a constituir una violación a derechos humanos que puede ser sancionable para quien resulte responsable y pues el comité, en tanto es parte de este procedimiento, pues somos responsables quienes formamos parte del comité en este procedimiento. Por lo tanto, me permitiría proponer como una medida para buscar por lo menos fundar y motivar de manera debida, que son los dos recursos de revisión que presenta el Info Ciudad de México, encontrar alguna medida para poder fundamentar y motivar esta carencia. Y me pregunto si no será posible que un dictamen externo, tecnológicamente hablando, pudiera facilitar al área de la Fiscalía Mayor a través de la Dirección de Innovación un dictamen que permita dar al Congreso una manera de saber si hay manera de bloquear estos dos enlaces, tanto a la nota de información como al proceso de participación en un proceso para buscar un cargo y una documentación que se queda en la Asamblea para a nombre de esta persona. Porque si no estaremos reiterando la respuesta, que es no tenemos los accesos a las llaves de información de la página de la Asamblea, pero justamente ese es el motivo por el cual se requiere de nuevo, se revoca la respuesta y entonces no vamos a avanzar en este sentido. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Muy bien. Antes de continuar con la votación, en consecuencia, dado que esto plantea novedades respecto a lo que vamos a votar,
Le pediría, por favor, a los que han intervenido, particularmente al licenciado Vega y al licenciado Baños, que si quieren hacer alguna consideración al respecto antes de proceder a la votación. Licenciado Vega. Sí, presidente. Me parece muy relevante lo que dice Marta. La cuestión es, estoy entendiendo que lo que ella solicita es contratar a una empresa que pueda entrar al software de la página de la Asamblea Legislativa y pueda encontrar los accesos oficiales para que se pueda atender la petición. ¿Estoy entendiendo que es así o lo entendí mal, Marta? Sí, yo pienso en un dictamen, una consulta externa que pudiera dictaminar de manera seria, que no hay manera de acceder, que no hay manera de bloquear esa solicitud de datos personales y que por lo tanto, una vez hecho este esfuerzo, se pudiera justificar, fundamentar y motivar, como pide el Info Ciudad de México, la imposibilidad de esta materia. Porque ahorita lo único que estamos haciendo es volver a repetir que no tenemos acceso a las llaves de la información de la Asamblea Legislativa. Ok, bueno, me parece que es Innovación la responsable y la oficial mayor de dar atención a lo que estás planteando. Presidente, ¿puedo usar la voz? Sí, adelante. Sí, en ese sentido y a partir de los comentarios, voy a leer los acuerdos para someterlos a votación nuevamente, que serían para este. ¿Sí? El primero se declara la procedencia de la cancelación de los datos. Perdón, antes de leerlos, la oficial mayor quiere tomar la palabra. Quiero tomar la palabra, por favor, señor presidente, con todo respeto. Adelante, licenciado. Muchas gracias, diputado. Quisiera que por parte de mi área de innovación, dar nosotros nuestros argumentos con los cuales tenemos una propuesta. Por favor, licenciada Llanos. Sí, gracias. La opción sería acceder al servidor mediante algún mecanismo que force el acceso y esto debe ser mediante personal externo, como bien mencionan. Sin embargo, la manipulación tendría que ser independiente, pero esto conllevaría a que podríamos poner en riesgo el perder la mayor información que pueda alojar ese servidor, porque de ninguna manera garantiza que el que podamos forzar pueda salvarse la información. Y obviamente esto sería con de la empresa que realice este trabajo. Obviamente es... tomando en cuenta el análisis previo para que se garantice que la información, vuelvo a repetir, no se pierda al realizar este proceso. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Continúe, secretaria, con la propuesta. Sí, gracias, presidente. En ese sentido, daré el uso de la voz a Julio César Fonseca, que es asesor de la unidad de transparencia. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, retomando el estudio y atendiendo que esta solicitud ingresó durante todavía la gestión del de la voz como titular de la unidad de transparencia, pues quisiera hacer unas consideraciones. Justamente se hace el análisis y no se intenta de ninguna suerte vulnerar los derechos humanos, como es el de acceso a la protección de datos personales. En este caso, lo que se está poniendo a consideración y también en atención y en complemento con lo que se ha dialogado con el órgano interno de este órgano legislativo, es que se instruya también a esta unidad de transparencia para que se le notifique al órgano interno de control del Congreso para que realice en uso de sus facultades la investigación correspondiente
referente a esta declaratoria, justamente para atender lo que señala la licenciada Juárez y los diferentes titulares que han hecho uso de la palabra, para que teniendo la Contraloría la facultad de investigación, justamente esté en ese sentido la delimitación de responsabilidades, y si él estima o si el órgano estima que hay que hacer una investigación mayor, pues se pueda hacer o allegar de los elementos necesarios para ello. Por eso, el segundo resolutivo se resume en instruir a la unidad de transparencia a través de la Secretaría Ejecutiva en Funciones para notificar al órgano de control interno del Congreso de la Ciudad de México para que realice las investigaciones correspondientes relacionadas a la inexistencia de claves de acceso aprobados por el comité, y en caso de determinar e inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente. Para concluir, solo me gustaría acotar que se está proponiendo a consideración la declaratoria de la inexistencia de las claves de acceso, no así de la información, toda vez que efectivamente es un documento que puede ser consultado en cualquier momento, y solamente las claves pudieran dar lugar a perfeccionar la cancelación de este derecho. Sería cuanto y muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Si no hay alguna otra intervención al respecto, por favor, secretaria, háganos una síntesis del punto que vamos a aprobar, someter a votación. Sí, presidente. El primer acuerdo: se declara la procedencia de la cancelación de datos personales en materia del recurso de revisión, así como la inexistencia de información que permite realizarla, correspondiente a las llaves de acceso al portal de Internet de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el objeto de dar cumplimiento a la resolución recaída al recurso de revisión RR.DP.0107/2022, relacionada con la solicitud de cancelación de datos personales, folio 09-207-5422-000295. Y el segundo: se instruye a la unidad de transparencia a través de la Secretaría Ejecutiva en Funciones notificar al órgano de control interno del Congreso de la Ciudad de México para que realice la investigación correspondiente relacionada a la declaratoria de inexistencia aprobada por este comité. En caso de así determinarlo, inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. En este sentido, se continúa la votación del punto. Retomando la votación, el diputado Héctor Díaz Polanco estuvo a favor. Continuamos con el diputado José Gonzalo Espina Miranda. Diputado José Gonzalo Espina. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. En pro. Disculpe. Ok. Disculpe. Diputado José Gonzalo. Gracias. Diputada gracias. María Guadalupe Chávez Contreras. En pro. Diputada María Guadalupe Chávez. Gracias. Guadalupe Chávez, a favor. Licenciado Reinaldo Baños Lozada. Licenciado Reinaldo Baños. Maestro Alfonso Vega González. Alfonso Vega, a favor. Contador Francisco Saldaña Leaud. A favor. Licenciada Susana de la Luz Cueto Varela. A favor. Maestro Diego Antonio Soto García, no se encuentra. Licenciada Marta Juárez Pérez. Buenas tardes, a favor. Maestro Alejandro Serrano Pastor. A favor. Maestro Marco Los Rosas. Gracias. Brevemente, razonar el voto de esta Contraloría Interna. De conformidad con el artículo 499, fracción séptima, esta Contraloría tiene facultades para conocer e investigar actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a todas las unidades administrativas. Precisamente con motivo de este asunto, la Contraloría Interna actualmente ya tiene un expediente en el área de quejas y denuncias motivado con la falta de observaciones
al desahogo de algunas observaciones en un acta entrega-recepción. Por lo tanto, el expediente se encuentra sub judice y ahora entiendo de los resolutivos que aquí se analizan, vendrá un resolutivo en el que se da vista a este órgano interno de control para que en términos de sus atribuciones, y continuemos con la investigación, que seguramente se acumulará al que ya actualmente se tiene. Por esa razón, el voto de esta Contraloría Interna es en abstención. Muchas gracias, maestro. Y la secretaria ejecutiva del comité, Lucía Chávez Hernández, a favor. Muy bien. Vemos cuál es el resultado, secretaria. Presidente, se aprueba por 9 votos la declaratoria de inexistencia y el siguiente acuerdo, que es el y una abstención, el acuerdo CT diagonal SE, con fecha del 15 de agosto, el presente. Muchas gracias, secretaria. Le solicito a la secretaria de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Y es el punto 4, relacionado al cumplimiento de la resolución del recurso de revisión InfoCDMX diagonal RR.DP diagonal 0108 diagonal 2022, que corresponde al anexo 2 de la carpeta de trabajo. En este sentido, con el propósito de dar cumplimiento a la resolución dictada dentro del recurso de revisión InfoCDMX diagonal RR.DP diagonal 0108 diagonal 2022, aprobada por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, notificada el 4 de agosto, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, notificada el 4 de agosto, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, notificada el 4 de agosto. Listo, muchas gracias. Bueno, en ese sentido, en la que se determinó revocar la respuesta proporcionada por este sujeto obligado a la solicitud de cancelación de datos personales con número de folio 09-207-5422-00-0296. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretaria. En este sentido, entonces, se concede el uso de la palabra a las personas titulares de las unidades administrativas involucradas para exponer sus argumentos. En primera instancia, a la licenciada Susana de la Luz Coeto Valera, coordinadora de comunicación social. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes. Pues esta coordinación de comunicación social sostiene encontrarse material y jurídicamente imposibilitada para atender la solicitud sobre la modificación del material en la página al no contar con privilegios de administrador de la página web que posibilite intervenirla, modificar, adicionar, eliminar, sustituir o corregir el citado material. 2. De acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su reglamento, esta coordinación no cuenta con las funciones y facultades de conformidad a dichas disposiciones y a los artículos 96, 100 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 492 y 510 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Adicionalmente, no cuenta con sus archivos tanto físicos como electrónicos con información relacionada con la petición de la persona ahora recursante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Un momentito. Muchas gracias. Se concede ahora el uso de la palabra al maestro Alfonso Vega González, que es coordinador de servicios parlamentarios. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Obviamente, reiterando lo que ya expuso la licenciada Susana, no se cuenta, dado los argumentos que vertimos para la primera
solicitud que tenemos pendiente. Es el mismo caso, solamente reiterar algo que mencionaba ahorita el maestro Julio, relacionado con que no estamos bajando la información de la página de la Asamblea, únicamente que técnicamente estamos impedidos para dar cumplimiento a lo que se nos requiere, por lo cual me parece que el sentido de este asunto está muy claro por parte de esta coordinación. Es cuanto. Muchas gracias. Se concede ahora la palabra al licenciado Baños Lozada, oficial mayor de este Congreso. Adelante, licenciado. Muchas gracias, presidente. Pues en el mismo sentido, y derivado de dicha solicitud de cancelación de datos personales, con el número ya aludido, es decir, el 092-075-422-000-296, que se remitió a esta oficialía mayor en el pasado mes de marzo, ingresado por el agraviado, respecto a los datos personales contenidos en la nota publicada en fecha 31 de mayo de 2016, que obra en la plataforma de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se remitió respuesta por parte de la Dirección de Innovación, la cual no fue satisfactoria para el solicitante interponiendo el recurso de revisión, con el número de expediente, mayúsculas, info CDMX, diagonal RR.DP, diagonal 108, diagonal 2022. Mismo que fue atendido en tiempo y forma, en el cual se reiteró la respuesta antes otorgada, enfatizando las causales de esa objeción anterior, que se encuentra imposibilitada para dar atención satisfactoria a la petición del solicitante. Por lo anterior, y en aras de dar atención al recurso de revisión, se solicita a este comité de transparencia se declare la inexistencia de las llaves de acceso al portal web de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Para lo cual, nuevamente, voy a permitir conceder, si así usted nos autoriza, señor presidente, que la directora de Innovación, la licenciada Vanessa Carina Ollanos, exponga sus argumentos técnicos. Adelante. Adelante. Gracias. Adelante. Buenas tardes. Nuevamente reiterando la información que ya expuse en el anterior recurso, desde que llegué a esta dirección de innovación no recibí las claves de acceso para el servidor de la Asamblea Legislativa. Se hizo el rastreo de las mismas y no se cuenta con ellas. Por este motivo no hay facilidad para el acceso. Cabe señalar que, como bien lo mencionó el encargado del órgano de control interno, esto ya quedó asentado en las debidas actas de entrega que hemos estado atendiendo en últimas fechas. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, licenciada. Secretario, por favor, háganos la formulación sobre el punto que vamos a someter a votación. El presidente, pues se retoman también los argumentos del doctor Julio César Fonseca, del numeral 3 del orden del día, y por lo tanto se proceden a leer los resolutivos de este punto. El primero, se declara la procedencia de la cancelación de los datos personales en materia del recurso de revisión, así como la inexistencia de información que permite realizarla, correspondiente a las llaves de acceso al portal de Internet de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el objeto de dar cumplimiento a la resolución recaída al recurso de revisión RR.DP.0108-2022 relacionada con la solicitud de cancelación de datos personales folio 09207-5422-000-296. Y el segundo, se instruye a la unidad de transparencia a través de la Secretaría Ejecutiva en Funciones notificar al órgano de control interno del Congreso de la Ciudad de México para que realice la investigación correspondiente relacionada a la declaratoria de inexistencia aprobada por este comité y en caso de así determinarlo, inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponde. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Si no hay ningún otro comentario al respecto y dada la relevancia de este punto del orden del día, se instruye a la secretaria, se someta a consideración del Comité de Transparencia el acuerdo de declaración de inexistencia de información a través de la votación nominal. Adelante, secretaria. Sí, presidente, se pasa a tomar la votación de este punto. Diputado Héctor Díaz Polanco. Díaz Polanco, a favor. Diputado José Gonzalo Espina Miranda.
Diputado José González Pina Miranda. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Licenciado Reinaldo Baños Lozada. Reinaldo Baños, a favor. Maestro Alfonso Vega González. Alfonso Vega, a favor. Contador Francisco Saldaña Leaud. A favor. Licenciada Susana de Lagos Coeto Varela. Coeto, a favor. Maestro Diego Antonio Saturno García. Marta Juárez Pérez, licenciada Marta Juárez. A favor. Maestro Alejandro Serrano Pastor. Alejandro Serrano, a favor. Maestro Marco Los Rosas. En abstención por los mismos argumentos que ya fueron puestos a consideración. Muchas gracias. Yo en calidad de secretaria ejecutiva, Lucía Chávez Hernández, a favor. ¿Algún comentario? ¿El resultado? ¿El resultado, por favor, secretario? Sí, antes del resultado, ¿alguien tiene algún comentario o algún voto que no se haya emitido? Presidente, se cuenta con 8 votos a favor y una abstención. En consecuencia, se aprueba el punto sometido a votación. Le solicito a la secretaria de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del día son la síntesis de las propuestas, presidente, a la presente sesión. Y bueno, primero es el primer acuerdo es la aprobación de el orden del día de la tercera sesión extraordinaria del comité. El segundo acuerdo se aprueba incumplimiento a la resolución de del recurso de revisión InfoCDMX/RR.DP.0107/2022 relacionada con la solicitud de cancelación de datos personales del folio 09207542200096 en términos presentados. Y el último acuerdo es el número tercero, en donde se aprueba el cumplimiento a la resolución del recurso de revisión InfoCDMX/RR.DP.0108/2022 relacionada con la solicitud de cancelación de datos personales, folio 09207542200096 en los términos presentados. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretaria. ¿Alguna de las personas presentes desea hacer uso de la voz? Al no haber otro asunto que tratar y una vez desahogados los puntos que componen el orden del día, y siendo las 14:52 del día 15 de agosto de 2022, se da por concluida la tercera sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Agradezco a todas las personas que en la misma intervinieron por su valiosa contribución. Buenas tardes a todas y todos. Hasta la próxima. Buenas tardes a todos.